Ustedes se ríen. Les pido que revisen el organigrama de la función pública. Por suerte, digamos, acá tengo conmigo, que me está acompañando, este profesional formidable, maravilloso, que es mi ministro de Economía, Luis Caputo, que es el que está llevando a cabo la motosierra. Y de eso estamos sacando un montón de cosas. A mí me pone muy contento cuando aplauden a mi ministro de Economía, porque no solo que está haciendo el ajuste más grande de la historia argentina, sino que es el más grande en la historia de la humanidad por profundidad y en cantidad de tiempo. Cuando uno junta, digamos, lo que estamos haciendo en el Tesoro y en el Banco Central. De hecho, llevamos más de 13 puntos del PBI ajustados. Y eso, digamos, si ustedes lo planteaban en otro momento, digamos, nos crucificaban a los dos en el medio de la 9 de julio. Que es un cambio de época. La gente está despertando las ideas de la libertad. Y el hombre que lo está llevando a cabo es el querido Luis Caputo, que está aquí. Gracias. Hay otro tipo de supuesto fallo de mercado y que lo podríamos analizar. Digo, externalidades. Ustedes, digo, toman el caso de las externalidades. Las externalidades en consumo. En realidad, las externalidades en consumo es para evitar ese punto. Es para que no haya un problema de circularidad en la resolución del problema de equilibrio general. Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, o sea, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver.